Una fecha incompleta a la que todavía le quedan un par de partidos este lunes entre Boston River, el Tanque, y Sudamérica con Juventud. Abrimos el show de goles con este de Sergio Blanco para el 1-0 de Wanderers. Al minuto de juego ganaba el equipo bohemio, pero a los 36 del segundo tiempo lo empata Racing. Y la igualdad corre por cuenta de Mauro Stoll. De esa manera, el 1-1 final en el Parque Viera. Recuerden que empataron 0-0 River y Fénix. Liverpool le ganó a Cerro 1-0. Allí está el gol de Nicolás Rollón. Segunda victoria consecutiva del equipo negro y azul. La segunda, además, con Rosario Martínez como entrenador. Rampla venció a Plaza Colonia 2-0. Alex Silva hace el primero. Una gran asistencia y un tremendo derechazo. A los 13 minutos del segundo tiempo llegaba el 1-0 Picapiedra. Y a los 34 lo va a liquidar Adrián Leites. De esa manera, entrando sobre el segundo palo, define palo y adentro. Y así Rampla le ganó a Plaza, que está complicado. Defensor Sporting venció a Danubio 1-0 en el Francini. Gran volea de Gonzalo Maulela. 24 minutos iban del segundo tiempo. Ganó Defensor y es líder de la tabla anual. Y Peñarol ganó el clásico y es líder del Clausura. El cebolla Cristian Rodríguez de penal a los 31 del segundo tiempo, el 1-0. El segundo, Agustín Rogel en contra. Ganó Peñarol después de 3 años y medio, un clásico 2-0 Nacional.